Aquí estamos en la Susquehanna Boulevard. Tenemos este carro, parece averiado aquí. Tenemos, parece, problemas con este, con esta señora que tiene, parece, guys need a tow truck. You good? Bueno, parece que esta señora, parece que tuvieron un pequeño percance aquí. No, vamos a esperar tal vez que venga las autoridades para que resuelvan aquí, porque parece que están en media vía y posiblemente vayan a tener problemas con el tráfico. Vamos a ayudarles aquí tal vez. Con lo que está sucediendo aquí, parece que esta señora tuvieron un pequeño fender bender, pero estamos aquí tratando de, parece que por ahí viene la policía ya, así que vamos a estar aquí pendientes. Estamos aquí en la Irvine en Wise Lane, en la 90, Route 93. No sé si la ambulancia vendrá para acá, pero no, parece que van, parece que van en otra dirección, pero estamos aquí grabando este pequeño para los que me están viendo desde mi canal Mario Alberto. Mi cuenta de Facebook, Mario Alberto, y grabando también para el canal de YouTube, Not the End of Freedom, donde tenemos aquí este pequeño, de lo que le llaman fender bender. Ahí vienen, no sé si van a venir las autoridades a tomar un poco de detalles y tal vez y hacer un poquito de cuidar un poquito aquí, porque no tenemos señalización ni nada y pueda que se dañe un poquito el tránsito. Tenemos dos líneas que se van próximamente a convertir en una y la gente anda manejando un poquito apresurada aquí. Entonces, we have this a little fender bender, but it's taking part of the first lane, which came prompted to and to a, let me see if I can take a picture. Let's see, now this one, this, no. So we're gonna wait a little bit here to see if police show up to see if they can clear this little incident here. But like I say, it's a little, people don't respect, they speed up instead of slowing down, and it can cause what seems to be a little accident can be turned into a big accident. So this is a major route in a busy intersection, so vamos a ver si vienen las autoridades a tomar cartas en este asunto, porque no se sabe a quién le pertenece esta zona. Aquí tenemos donde está ubicado el supermercado Wise y esta ferretería Lowe's, pero como les mencionaba, mucha gente no tiene mucha precaución cuando se trata de disminuir la velocidad, y vemos que la línea se convierte de dos a prácticamente una, porque este vehículo está ocasionando que
se interrumpa un poquito el tránsito, ¿no? Quiero ver si la policía se hace presente. No veo por qué ellos tienen que estar, si fue un pequeño accidente y no hay carros averiados. Ahí tenemos la gente desesperada, que no dan mucho chance a los demás. Entonces, puede que se ocasione un accidente, como mencionaba anteriormente. We have West Hazleton Police on scene. And then we have Henderson on scene, which he went around, and now he's turning. Now we're gonna have some real lights, that way people can proceed to slow down at least. Bueno, ahí tenemos la policía de West Hazleton en la escena del pequeño accidente. Entonces vamos a ver qué nos dicen estos muchachos, a ver si mueven estos vehículos de esta vía principal. Bueno, parece que este señor le dio este pequeño golpe a esta señora por detrás. Entonces van a proceder tal vez a continuar para ver si aclarecen esta ruta principal, que usualmente el tráfico se mueve un poquito rápido, ¿no? Aquí teníamos al oficial Henderson, que hacía su labor. No sé dónde van a ir, pero vamos a ver si lo seguimos, muchachos. Continuamos con ustedes, entonces vamos a seguirles llevando un poquito de lo que se mueve aquí en Hazleton, West Hazleton, y vamos a ver si le podemos dar un poquito más de información de lo que pasó. Pero ustedes claramente pudieron ver y pudieron escuchar la señora, que indicaba que el señor le dio un golpe por detrás. Y aquí estamos, señores, en Hazleton, West Hazleton, Hazleton Township y los alrededores de esta zona, llevándoles a ustedes un poquito del acontecer diario, poquito a poco, a conforme se mueve el día, vamos agarrando un poquito de información, porque andamos en la calle, como les dije. Vamos a ver, yo creo que se parquearon en el parqueo de Pizza Hut. Vamos a ver si podemos llegarles allá donde están ellos para seguirles presentando a ustedes un poquito de esto que acaba de ocurrir aquí en este sector de la ciudad de West Hazleton. Así que, muchachos, estén conmigo, que voy a ver si llego sin que
me den a mí un golpecito aquí, porque estamos en la entrada de este banco. Vamos a esperar que estos muchachos se decidan a pasar para continuarles llevando a ustedes en vivo y en directo por mi canal Mario Alberto, y también grabando para mi canal de YouTube Nadie No Freedom, que estaré descargando periódicamente en mi canal más adelante, ¿no? Continuamos entonces con ustedes para ver dónde se metieron estos muchachones que tuvieron este accidente aquí en Hazleton, West Hazleton. Y sí, efectivamente estamos aquí en el parqueo de Pizza Hut. Vamos a parquearnos aquí para no interferir mucho con estos muchachones que y parece que la señora no está como muy contenta. Pero señores, quiero decirle que es para la protección de todos, que todos tenemos que grabar lo que se mueve aquí en estos lugares, ¿no? No debemos enojarnos, no debemos rematar contra los... ¿Aló? Contra los que graban, porque nosotros simple y sencillamente andamos grabando lo que podemos aquí en los lugares públicos, ¿no? Ahora tenemos este pequeño accidente que pasó aquí en West Hazleton. Y como les mencionaba anteriormente, estoy grabando para mi canal en At The End Of Freedom en YouTube, y para mis cuentas de Facebook, Mario Castro y Mario Alberto. Bueno, fue un pequeño fender bender, como mencionaba anteriormente. Al ser un vehículo alto, este pickup le ocasionó un daño sustancial, puesto que envuelve el bumper y el trunk. Vemos también que tiene la luz un poquito averiada. Eso es lo que teníamos aquí desde West Hazleton, muchachos, para que ustedes se informen un poquito de lo que pasa por esta zona. Como decía anteriormente, los que se encuentran en casa disfrutando de su confort, de su calefacción, y los que no quieren salir, o los que por alguno o uno u otro motivo no
pueden salir de sus casas. Tenemos, les llevo aquí, los que se conectan conmigo en mi cuenta de YouTube Mario Alberto, y los que también se conectan en mi otra cuenta de Facebook Mario Castro, y grabando también para mi canal Not the End of Freedom, y invitarles también para que se unan a la familia de Not the End of Freedom, que tenemos ya bastantes personas en nuestro canal, y también tengo bastantes en mi cuenta de Facebook Mario Alberto, y seguirle invitando para que se sigan uniendo a nosotros, y así seguirles llevando a ustedes, y también que se informen un poquito de lo que está pasando en estos alrededores de Hazleton y esta zona, ¿no? Así que, muchachos, la invitación sigue en pie. Sigan conectándose conmigo para que sigan disfrutando de los videos que traigo de vez en cuando aquí en este mi canal, Not the End of Freedom, y también en mis cuentas Mario Alberto y Mario Castro. Desde aquí, desde Hazleton, West Hazleton, perdón, estamos en la altura de donde está este restaurante Pizza Hut, y no es promoción que le estoy dando, sino que es para que ustedes se ubiquen donde estamos en este momento. Ahí se encuentra Valmont Plaza. Más adelante se encuentra la entrada a Valmont Industrial Park, porque muchas veces vemos videos y decimos, ¿y dónde es que está? ¿Dónde es que está? Then I'm going to show you guys, here we are by the Pizza Hut restaurant, and where the New York bagel. A lot of people from the area know these establishments. We have Big Lots, Michael's, and what used to be the Bowl Arena, West Hazleton Plaza. Para los que no conocen por esta zona, y los que vivieron mucho tiempo en esta zona, aquí estamos where Bowl Arena used to be. I don't know, they sold this place to this Connecticut owners, new owners. Now they building, I don't know if they're building a new arena or they expanding it or what are they doing, but so far it's been demolished, or part of it being demolished, and I guess they're making it new. They used to be Staples here for people that moved from the area a long time ago. This is where Staples used to be. Now they built this Geisinger 654 Medicare or whatever thing that you come here for vaccinations and all that kind of stuff for the hospital. So we here in Susquehanna Boulevard in Valmont, Valmont Peel Drive or something is what says in the sign. So for people though that moved out of here for a long time ago, there's new businesses in the area where when I moved in here, there were different buildings here. Now we have Tractor Supply, we have Michael's, we have Big Lots, we have the Chinese Buffet, and other establishments that were in here when I moved. I think there used to be like, I think it was a pharmacy, and there was a big supermarket behind that little mountain where Tractor Supply is now. And it used to be, like as I mentioned before, Staples. You can see the sign still, maybe they try to paint it, but yeah, there used to be Staples and Bowl Arena. Now we have, you know, other businesses. Pizza Hut still hanging out, but I don't know, pretty soon this restaurant I think is about to close, because the parking lot looks like that all the time. If you go inside there,
barely nobody. I don't know how they stay in business. But yep, from West Hazleton, Mario Castro, para Not the End of Freedom, se despide. Gracias por ver mi contenido. Gracias por comentar a mi contenido. Y invitarlos también para que se unan a mi canal de YouTube. Y seguirles trayendo a ustedes, señores, lo que se mueve por esta área de Hazleton, West Hazleton y sus alrededores, ¿no? Thank you guys for watching and stay tuned. I'll be posting more videos. I'll be doing more lives. I'm on the way to the mall, and I don't know, like I said before, guys, I don't know what's going on in Hazleton, in this area, because so far today I had 3 accidents, and I'm not 100% on the road. You know, I come out of my shop to do some kind of, to buy some things, and then I see accidents, so I stopped to record for you guys. For those who are home, and a lot of people working from home these days, and maybe they have no time to come out, so I bring it to you live from Facebook. So I invite you guys to subscribe to my channel, Not the End of Freedom, and to send me invitations to join my Facebook account, Mario Alberto and Mario Castro. You guys see, it's easy to get to me. You're gonna see the picture, Not the End of Freedom, in my Mario Alberto account. Now you're gonna see Mario Castro. I have a Pennsylvania license plate with my last name. And I'm not trying to hide my name and where I'm from, because it's no point. Everybody knows me around this area, so it's no point for me trying to hide. I'm here all the time. Every time you guys see somebody recording in public, it's me. My name is Mario Castro. Desde aquí, desde Hazleton. Gracias por verme en mis videos, y trato de no poner mi hacha mucho. No quiero tampoco que vean mi bonito rostro. Así que, muchachos, se los dejo aquí para seguir mi ruta, como les mencionaba anteriormente. Gracias por estar conmigo en este subcanal, Not the End of Freedom, y para mis cuentas de Facebook, Mario Alberto y Mario Castro. Me despido con esperando volvernos a encontrar muy pronto. Estamos en Hazleton, y aquí, como les mencionaba anteriormente, están pasando muchos accidentes, así que, muchachos, tengamos cuidado. No queremos interrumpir nuestra temporada de vacaciones, nuestra temporada de estar con nuestra familia por andar a las carreras. Cojamos un poquito más de tiempo, salgamos con más de tiempo de la casa, y aquí estamos pendientes en lo que pasa en estos alrededores. Thank you guys for watching, and I'll see you in my next video.